medio ambiguo poder hablar sobre la realidad o cómo llegamos todos al torneo. Nosotros hemos jugado a finales del año dos partidos de fogueo contra Estados Unidos. Antes de este torneo hemos jugado dos partidos contra Honduras que tenían que ver con nuestra preparación. Entonces hablar de ritmo, de competencia, digamos que no me encuadraría en eso. Pero todo es muy raro, no se olvide que Panamá entró sin haber clasificado en el torneo de UNCAF. Y de repente si nosotros participábamos en el torneo de UNCAF, no sé qué podría haber sucedido. Todo son momentos. Panamá llegó con otro entrenador acá. Salvador llegó acá con muchos problemas de plantel, jugadores que no le cedían a la selección, algunos problemas económicos y la realidad que conocen en general de todo lo que tiene que ver con jugar. Entonces es muy raro. La ilusión de estos chicos puede ser positiva o puede ser negativa según en el mameluco que entremos cada uno.